Buenas tardes a todos, jóvenes, señoritas, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Buenas ingeniero. tardes, ingeniero. Buenas tardes a Buenas tardes, todos. ingeniero. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar hoy, jóvenes, con la discusión que traíamos de este proyecto. Ayer vimos unas alternativas de diseño agronómico. Hoy vamos a ver, ya quedamos en que son cuatro cañones en simultáneo y ya vimos que vamos a sectorizar esta finca en ocho lotes, ¿va? En ocho lotes, ¿sí? Con estos caminos que tengo aquí. Creo que es una propuesta de diseño de finca. Los surcos van a venir aquí, miren, siguiendo las curvas a nivel del terreno. Con eso se trata de disminuir la pendiente, los surcos van. Entonces, así nos quedaría más o menos el diseño. Yo necesito hacer operar cuatro cañones jóvenes en simultáneo, tienen que trabajar. El problema ahora es cómo van a trabajar esos cuatro cañones, ¿sí? ¿Dónde los voy a poner? ¿Cómo los voy a poner? Bueno, primero tengo que ver cómo me llevo el agua desde el canal, jóvenes, a los aspersores, va. ¿Cómo me los llevo, va? ¿Cómo me llevo el agua? Bueno, ya hemos discutido de que tengo que traérmelo con una bomba aquí, tubería que va a venir seguramente por la calle. Entonces, seguramente aquí tiene que. El agua está en el canal ahorita. Ya les dije que hay que poner una tapada aquí. El agua hincha, se dice normalmente. Y entonces seguramente hay que poner una bomba aquí y traerse el agua, impulsar el agua desde la bomba. Seguramente un tubo aquí en el camino. Una tubería principal hasta en el camino. Y luego vamos a ver dónde ponemos tubos. Seguramente acá. ¿Sí? Porque en esta tubería de acá voy a sacar laterales para arriba y laterales para abajo. No sé si lo ve. No, Inge, ¿Aquí? solo si podría explicar de nuevo eso, por favor. Sí, les decía de que el agua la tienen aquí ahorita en el canal. ¿Cómo hacen para traerse el agua hasta los cañones? ¿Y dónde van a estar los cañones? Esa es la gran pregunta a resolver, ¿va? Entonces, yo tengo que seguramente traérmelo con una tubería acá. O no sé, tal vez aquí. Por aquí. Pero si ya me hicieron la topografía aquí es porque ya pensaron que era acá, ¿eh? Entonces aquí seguramente va a venir un tubo, ¿eh? Ese tubo que tiene que ser aluminio, porque recuerden que estamos trabajando en aluminio, va a traer el agua acá, seguramente hay que tirarlo hasta acá probablemente. Bueno, pero con dejar el tubo ahí, solo he traído el agua a esta calle. Pero miren, mis áreas de siembra son estas. Y el aspersor seguramente un momento va a estar acá, 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 aquí, igual aquí, en las orillas. Habría que empezar, ¿va? ¿Cómo me traigo entonces el agua acá, muchachos? O acá,
o acá, pues seguramente, si ya me lo traje aquí con un tubo, seguramente me tengo que traer el agua aquí con un tubo y luego con otro tubo aquí. El aspersor un día, un momento lo voy a poner acá, en cualquier momento, lugar del terreno tiene que haber agua, ¿sí? ¿Cómo me lo traigo a las orillas? Ese es el problema. Entonces seguramente me lo traigo con un tubo acá y con un tubo acá, porque aquí tiene que haber una posición de aspersor, ¿sí? Con tubos me voy a tener que traer aquí y un tubo acá. Uno va pensando, dice uno, bueno, ¿cómo? Aquí me traigo el agua aquí, pero solo hasta aquí. Pero yo la necesito aquí. El cañón un momento va a estar aquí. Entonces tengo que traerme un tubo aquí y luego un tubo acá. Ese tubo yo lo voy a ir moviendo acá después. Lo voy a ir moviendo acá, lo voy a ir moviendo aquí. Igual acá, aquí seguramente tengo que poner un tubo acá. Y otro tubo acá. ¿Cómo se llaman los tubos que van a estar aquí, muchachos? ¿Cómo se llaman los tubos que van a estar aquí, que van a estar trabajando aquí? Esos son los tubos que van a... porque van a llevar en sí los aspersores, los cañones. ¿Cómo se llaman esos tubos? Esos tubos son las llamadas las laterales de riego. ¿Por qué? Porque ahí van montados los aspersores. Entonces, los laterales de riego son los que van a ir acá, ¿sí? Los que voy a poner aquí a lo largo, ¿eh? Aquí, acá, 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 ¿sí? Esos son los laterales de riego. Esta tubería que voy a traer aquí es seguramente la tubería principal, ¿ven? ¿Sí? ¿Sí? Esa es la tubería principal. Y esa tubería que voy a traer acá es la tubería secundaria. Y de esa secundaria yo voy a sacar las laterales de riego. Y la, sobre las laterales van a ir las posiciones de aspersor. ¿Sí? Bueno, más o menos creo que ya tenemos idea cómo hacer la red de tuberías. Repito, acá. Luego aquí creo yo. Aquí, una tubería. Otra tubería aquí, lateral, lateral, ¿sí? Para que riegue, ¿no? Y fíjense que de esta misma tubería yo puedo sacar mis laterales para abajo. O sea, tener laterales para arriba, que la pendiente es mínima, ¿sí? Laterales para arriba y de esa misma tubería voy a sacar tuberías para abajo. Entonces, prácticamente aquí como que no debo poner tubo, ¿eh? Aquí. En esta calle no debo poner tubo. ¿Por qué? Porque con la tubería que yo monte aquí, voy a mojar con los laterales para el norte y para el sur. Para el norte y para el sur aquí, con esta misma tubería. Igual acá, aquí. Creo que sí hay que poner, porque aquí voy a mojar para el norte y para el sur con esta misma tubería. Entonces, aquí y acá no irían tuberías. Bueno, si fuera así, entonces yo tendría que tirar mis tuberías de ahí. Y esa es la red de tuberías, miren jóvenes, ¿sí? ¿Ya? Aquí está. Tendría que estar la bomba. No sé si tengo dibujada la bomba. Bomba, no. Ah, bien. La tengo en la capa cero. ¿Eh?
Ahí está la bomba, ¿sí? Succiona agua del canalito, impulsa el agua acá. Aquí hay una cruz, echa agua para acá y echa agua para acá. Y luego aquí no hay tubería porque estaría por gusto, porque ya les dije, con este conecto una tubería para arriba y ahí mismo saco unas tuberías para abajo. Igual aquí, para arriba, laterales para arriba y laterales para abajo. Bueno, ahora, ¿cuántos cañones tengo, jóvenes? Necesito poner. Pues el diseño, como que quedamos al fin en 4 cañones, ¿va? ¿Sí? 4 cañones. Primero, jóvenes, hay varias consideraciones que deben de tomar en cuenta. Que los 4 cañones no los pueden poner sobre una misma lateral, jóvenes, ¿qué les dijera yo? Y vamos aquí, miren, una tubería acá. Aquí. Y que aquí vaya un cañón. Inge, disculpe, no se le escucha. ¿No me oyen, jóvenes? Sí, ingeniero, sí se le escucha. No sé si solo soy yo. ¿Sí se escucha, Inge? No sé. Chequea tu micrófono, puede ser que tengas problema ahí, porque por lo que entiendo, sí, los muchachos sí escuchan. ¿Sí? ¿Escuchan la mayoría, va? Sí, Inge, sí se oye. Sí. Entonces creo que es problema el compañero ahí. Va a tener problemas algo de micrófono, ¿va? Bueno, aquí les voy a dibujar unos cañones, jóvenes. Sí. Mirror, un espejo aquí, el mirror. Yo quiero tirar otro aquí, miren, jóvenes, otra base al trípode, pero que me quede igual que este equidistante. ¿Cómo lo hago? Con mirror, ¿va? Un espejo. Le voy a hacer un espejo a esta línea en relación a qué, a este eje, ¿va? Ahí está, ¿eh? Ahí está el aspersor. Vamos a bajarle un poco, subirle un poco aquí. Ahí está. Bueno, ese es un aspersor, un cañón. Vamos a ir con su cañoncito por aquí. No. A ver. ¿Qué luego? Va. Ahí está mi cañón, ¿sí? Esta es mi tubería. Mi tubería lateral, va. O sea que la subprincipal va a venir aquí, miren, jóvenes, sí, la que va a abastecer. No sé si me agarran la onda ahí. Copia una.
está la tubería que trae el agua. Luego son cuatro cañones jóvenes. Lo que les decía, que aquí va a estar el primer aspersor. No sé si ustedes están pensando así, pero eso es lo que quiero que no hagan. El segundo. Tercero. A ver, conviene el cañón. Ah, va el segundo aquí, cero aquí. Más o menos ahí están equidistantes, ¿no? Bueno, entonces esto hay que cortarlo un poquito aquí. Aquí se pone un tapón, miren, jóvenes, aquí. Entonces el agua ya solo va a circular aquí, pero aquí va a tener un tope, ¿va? Bueno. ¿Será que voy a poner mis cañones así, jóvenes? ¿Qué dicen? Que no, Inge. No, ¿por qué no? Vamos a ver por qué no. Primero, porque sería mucha demanda de agua, y segundo, porque son muchos en el mismo pante, por decirlo así. Exacto, ¿eh? Miren, jóvenes, lo que dijo el compañero es cierto, ¿eh? En riego no se puede juntar toda el agua en pocas tuberías, ¿eh? Imagínense si esto fuera así. Este me está tirando, ¿cuánto de caudal, dijimos? Era un montón de agua. Al final... Al final, de veras. Al final, en lo que quedamos ayer. Habíamos empezado. Aquí creo que nos quedamos, ¿sí? ¿Sí? Porque esta era la primera solución, pero dijimos que eran cinco cañones. Queríamos bajarlos y es por eso fue que pusimos una boquilla más grande, ¿eh? ¿Sí? Para que echara más agua y que me permitiera bajar el número de cañones, para que me baje un poco la demanda de agua y también el costo en cañones. No es lo mismo comprar cinco cañones, tener muchos cañones, que pocos cañones, ¿va? ¿Qué fue lo que hice? Les dije ayer, había empezado el diseño con una boquilla, pero me salen cinco cañones, aumentar la boquilla, el tamaño de boquilla. Al aumentar el tamaño de boquilla, aumenta el caudal. Y entonces mantuve todo lo demás, la separación de 45 por 45. Los resultados, aquí ya son 4.11 cañones, lo redondeo 4. Y en esa solución fue que nos quedamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero cada cañón está tirando, ¿cuánto dijimos? 214 galones por minuto. Ese es un montón de agua, jóvenes. 214, este. Eso, muchachos, eso no lo puedo tirar en una sola tubería. Esto que ustedes ven aquí es válido para aspersores chiquitos. Eso sí pueden ir a...
no sé, 30, 40 aspersores chiquitos sobre una lateral, va. Aún así tiene su límite, va. Ustedes no pueden poner en una lateral 100 aspersores porque se les ocurre, va. No, no, jóvenes. Primero, cada aspersor necesita una determinada cantidad de agua. Si necesita 1 litro por segundo, recuerden que si ponen 100 aspersores aquí, la lateral hay que meterle 100 litros por segundo. Eso de repente ya no puede aguantar. O para que eso sea factible, tengo que poner un tremendo diámetro aquí, pues, ¿no? Y eso ya no es práctico, ya los muchachos ya no lo pueden levantar. Muy pesada ya la tubería. No. Entonces, ¿qué se hace? Poner diámetros que todavía la gente aguante levantar. En tuberías, por ejemplo, en aluminio, es común que levanten 4, 5, 6 pulgadas. Ya 8 pulgadas ya es pesado para los muchachos. Todo eso hay que ver, jóvenes, a la hora de los diseños. Entonces no es que a ustedes se les ocurra poner 100 aspersores y que pongan un diámetro de 10 pulgadas aquí al inicio. Y son tuberías que hay que estarlas llevando, trayendo. Eso ya no lo levanta un señor, va. Entonces, por eso no puedo yo extralimitarme en el diámetro de las tuberías, tengo que tener cuidado. Y les sé decir de que en este tipo de riegos, hasta 6 pulgadas, yo he visto máximo hasta 8 pulgadas que han usado en los sistemas de riego ya grandes, va, de los ingenios, hasta 8 pulgadas, pero generalmente en la conducción, ahora mucho menos en la lateral, que es la que hay que estar moviendo, hasta 6 pulgadas, jóvenes. Entonces, esa tubería de 6 pulgadas tiene cierta capacidad de conducir un cierto caudal de agua. Más de esa capacidad ya no puede conducir, pues entonces, por eso es de que se limita el número de aspersores en una lateral. En este caso, este lleva mucho, cada uno de estos son 214, miren. Si yo los tirara juntos ahí, ¿son qué? Más de 800 galones por minuto. Tendría que usar una tubería tal vez muy grande aquí, el diámetro 10 pulgadas, eso no es práctico. Entonces, ¿qué se hace, jóvenes? En el riego en cañones, ustedes tienen que distribuir los cañones, no van juntos. Sin mucho, jóvenes, ustedes pueden, yo les voy a marcar aquí con una X, que esto no es posible. ¿Sí? Que esto, miren, esta propuesta no es posible, ¿no? Juntar todos los cañones. Todos los cañones en una lateral, no. Lo más que podrían hacer es lo siguiente. Lo más que pueden hacer es 2 cañones por lateral. Eso sí lo he visto. Y creo que no es tan malo, pues. Sí. Pero lo ideal sería... lo ideal es solo uno. Solo. Así. El diámetro del lateral va a ser más pequeño. ¿Ok?
Entonces, lo ideal es manejar un cañón por lateral. No sé si lo vieron. Les expliqué por qué. ¿Entendieron por qué? Pueden montar muchos cañones sobre una lateral. Lo ideal es poner uno. Entonces, yo voy a hacer el diseño con uno, jóvenes. Miren. Por aquí tal vez tengo que tirar una lateral. Que me va a tirar, me va a llevar un solo cañón. Este cañón de aquí es el que me va a regar todo este sector, este bloque. Recuerden, son cañones grandes, ¿no? Son grandes. Este me va a mojar este bloque. Por aquí tal vez voy a poner otro cañón de entrada que me va a mojar este bloque. Mientras este camino camina para allá, este camina para acá. Y el otro creo que podría empezar aquí para que camine allá y el otro acá. Entonces, miren, aquí estoy también aplicando otro principio, jóvenes, de no concentrar el caudal en muy pocas tuberías. Miren, si yo tengo un aspersor aquí trabajando, otro aquí trabajando, otro aquí trabajando y otro aquí trabajando, miren, el agua viene aquí con todo concentrado, pero aquí queda una mitad, una cuarta parte del agua. Se viene una cuarta parte del agua. Aquí se viene otra cuarta parte del agua porque aquí hay un aspersor. Aquí se viene otra parte del agua porque aquí hay otro aspersor. Y aquí se viene la última cuarta de agua porque entonces, miren, hay agua aquí, hay flujo aquí, hay flujo acá, hay flujo aquí y hay flujo aquí. Eso se llama redistribuir el caudal en el mayor número de tuberías posibles del proyecto. Ahora, no sé si más o menos están agarrando los conceptos de criterio de trazo, jóvenes, ¿sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, ahora hay otro problema, muchachos, señoritas, de que ¿cómo hago para sacar el agua aquí de esta tubería? Porque la lateral pues, tiene que entrar aquí. Tiene que entrar aquí. Entrar aquí. ¿Cómo será esa? Eso es sacar el agua de una tubería, jóvenes. Porque el agua puede estar aquí. Puede venir aquí, pero hay que meter la otra tubería acá. ¿Cómo se sacará el agua de una tubería de estas, jóvenes? Recuerden que son tuberías de aluminio. Tal vez con unas llaves. Me imagino que tendrían que tener llaves. Exacto. ¿Cómo? Hay válvulas, ¿va? Hay válvulas que permiten. Aquí yo puedo poner una T. Una T en línea se llama. Porque recuerden, esas son tuberías que se pueden despegar, vienen en 9 metros, ¿no? Entonces, esta tubería aquí se conecta a una T. Recuerden que una T tiene 3 salidas, ¿va, jóvenes? Una que vendría a la tubería acá y otra salida conecta con la tubería que sigue, ¿va? Y la otra salida sería con la tubería lateral, ¿sí? O sea, aquí iría ¿qué? Eso se llaman hidrantes, ¿va? Aquí. Pero, ¿de dónde le va a llegar el agua a la T? ¿O al hidrante? Pues aquí tiene que ir un hidrante. ¿Sí? Y un hidrante es como una toma de agua, como un chorro, ¿sí? Hagan de caso.
que un hidrante es como un chorro. Tú vas a tener como un chorro aquí, otro chorro aquí, otro chorro aquí, va. ¿Sí? Bueno, ahora miremos cuántos chorros voy a poner, muchachos. ¿Dónde voy a poner los chorros? Que aquí le vamos a llamar hidrantes. ¿Dónde iría el primer chorro, muchachos? Vamos a ver. Ayúdenme ustedes a diseñar el primer chorro. Y dije, ese no iría a los 9 metros. Vamos a ver. Ese es el largo de la tubería. Vamos a ver. ¿Cada cuánto van mis aspersores, muchachos? ¿Cuánto van mis laterales, dijimos? ¿Cada cuánto van mis laterales? Van cada 45 metros. O 5 tubos de 9 metros. Entonces, si aquí viene la tubería principal que trae el agua, aquí cruzo para acá con un ramal. ¿Dónde pondrían ustedes su primer lateral aquí? Porque en función de dónde ponen su primer lateral, así aquí pondrían el primer chorro, el primer hidrante. ¿A cuánto lo pondrían de aquí, jóvenes? De aquí a la esquina del centro de esta calle, ¿a cuánto lo colocarían ahí su primer lateral? O su primer chorro de toma de agua. ¿Alguna idea? ¿Y a cuánto lo colocarían aquí otra vez, va? Porque aquí iría una posición de lateral. Aquí igual. ¿Cuánto iría de aquí para acá y de aquí para acá? ¿Cuánto, muchachos? Piensen. ¿Cada cuánto van a ir las laterales? ¿Cada cuánto? Aquí va una lateral, aquí va a ir otra. Aquí no va a ir lateral, va. Lateral más o menos aquí y empieza aquí. ¿Cada cuánto van a ir estos dos laterales? Este de aquí con este de aquí. Ahí no tendría que ir al radio del emisor. No. Recuerden que no era el radio del emisor. ¿Cuánto dijimos que iban a ir las laterales? Tal vez a 45 ir. Ya lo dijimos, a 45 metros. Entonces, este lateral de aquí y este lateral de aquí, pues tendría que ir a 45 metros. Si fuera todo cultivo aquí. Pero aquí no hay cultivo, miren jóvenes, aquí es una calle. Entonces, yo podría alargar un poco el espaciamiento entre estos dos laterales, porque hay una calle aquí, ¿ven? Entonces, ¿a los cuántos metros podría poner un primer lateral aquí? ¿Cada cuántos tubos van a ir separados los laterales, muchachos? Señoritas, ¿cada cuántos tubos van a ir separados los laterales? Cada 5 tubos, que son múltiplos de 9 metros, 9 por 5, 45. Entonces, cada 5 tubos. Si yo mantuviera realmente la separación entre aspersores de 45, no importa que aquí haya camino, pues tal vez yo aquí pondría 2 tubos de 9, o sea que me quedaría el primer lateral a 18 metros. Y aquí 3 tubos de 9, aquí me va a quedar a 27 metros. ¿Sí? 27 metros y aquí a 18.
Eso sí, yo lo mantengo 45 por 45, pero eso sí, le voy a echar un buen riego a la calle, ¿no? Y eso yo ni siquiera, ni quisiera que se mojara la calle, ¿no? Pero eso no es posible también, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer, jóvenes? Alargar un poco la separación entre laterales aquí. Por lo menos dejarlo a 3 tubos aquí y a 3 tubos aquí. Ahí estoy, yo estoy hablando de separación entre aspersores aquí de 6 tubos. 3 aquí y 3 acá. Aquí iría un primer lateral y un primer lateral en este lado. Y estarían separados 6 tubos. 6 por 9. 54. Lo alargué un poquito más por la existencia de esta calle, ¿no? ¿Sí? Ese podría ser el primer hidrante. Entonces, aquí, primer chorro a 27 metros y a 27 metros. También, si quieren causar, miren, jóvenes, de veras que esos aspersores mojan. Y aún poniéndolos aquí a 27 metros, aquí provocan unos grandes clavos con la maquinaria y se quedan atascados los carros, todo. Por el agua del riego, ¿va? En verano, ¿va? Entonces, podría alargarlo más, ¿va? Hasta 36, tal vez. No me acuerdo cuánto lo puse aquí. Bueno, digamos que lo haya puesto a 27. El siguiente, jóvenes, ¿a cuánto vendría el hidrante siguiente? 45. Ahí sí vendría ya a 5 tubos, vendría el siguiente. A 5 tubos, a 5 tubos. Aquí, digamos, 6 tubos, o ¿cuánto vimos? 3 tubos. 5 tubos, 5 tubos, 5 tubos, 45 metros, 45, 45, 45. Esos serían los hidrantes. O sea que hidrantes irían solo aquí. Bueno, bajo esa concepción, pues podríamos empezar en el AutoCAD a dibujar los hidrantes. Yo se los traje aquí. Aquí están los hidrantes, ¿no? Ahí están los hidrantes, ¿sí? Voy a ver, no me acuerdo qué distancia puse el primero, el centro de la calle para acá. La distancia de aquí para acá. Ah, lo puse a 36 metros, mire, jóvenes, no lo dejé a 27. Lo puse a 4 tubos de aquí, ¿eh? 4 tubos, porque no quería que se mojara mucho. 4 tubos de aquí, también creo que lo dejé a 4 tubos. Puches, aquí sí me mandé, lo dejé a 8 tubos, ¿eh? 8 tubos de separación entre un lateral y otro, ¿eh? Tal vez me arriesgué mucho, pero pensando en la calle, ¿no? Bueno, si alguien me lo deja a 3 tubos, no hay ningún problema. En un diseño a 3 tubos es válido, ¿no? ¿Qué sería? Estaríamos hablando de 6 tubos de separación entre laterales de riego, ¿no? 6 por 9, 54 metros. Solo aquí va, por la calle. Aquí los dejé a 8 por 9, 72 metros hay de distancia entre este lateral y este lateral. ¿Sí? ¿Por qué? Por el diámetro de la lateral, que si recuerdan eran 96 metros de diámetro.
96 entre 2 son, ¿cuánto? 48 metros prácticamente. Un aspersor aquí, este echa agua casi, se pasa de la calle todavía. ¿Sí? Creo que por eso fue que lo dejé. Hasta 72. De ahí los demás van a 45, miren. Aquí está, 45 metros, ¿eh? 45, hasta llegar aquí previo al límite de la propiedad, ¿va? Entonces, igual aquí, ahí irían los hidrantes, ahí habría que construir los hidrantes, miren, igual acá, igual acá. Entonces, ahí están mis hidrantes. Miren, realmente es un sistema de riego fácil de diseñar, pero es cuestión de agarrarle un cacho a la onda. Y aquí se construyen los hidrantes, ¿sí? Ahí les voy a enseñar cómo son esos hidrantes. Son como tomas de agua, como chorros, ¿va? Donde aquí se conecta la lateral. Bueno. Pongamos ahora las laterales. Van a ser 4 laterales porque son 4 cañones. Trabajando en posiciones diferentes, ¿va? Y entonces, eso sí ya se trabajan por turnos, muchachos. Un primer turno solo trabajan 4 cañones. Segundo turno, esos mismos 4 cañones, solo que en otra posición. En el tercer turno igual, esos mismos 4 cañones, solo que en otra posición. Entonces, ¿dónde voy a arrancar con mi primera posición, jóvenes? Ya les dije, puede ser una lateral aquí, ¿ve? Y empezando por el área más lejana, aquí un cañón, ¿ve? Luego ese cañón yo lo tendría que quitar de ahí y traérmelo más abajo. Entonces aquí iría una lateral, dijimos, que va a barrer toda esta superficie. Otra lateral aquí que va a barrer toda esta superficie. Otra lateral aquí que va a barrer este bloque. Y otra lateral que va a barrer este bloque. Entonces, yo tendría un primer turno. Sí. Ahí está, miren. Eso es lo que yo les trato de decir. Esa sería la posición de los primeros 4 aspersores, el primer turno. Yo tendría que armar estos tubos, ¿eh? Los muchachos lo arman, ¿no? Hasta llegar aquí. Aquí también van hidrantes, ¿ven? Aquí también van hidrantes. Solo que estos son móviles y estos hidrantes son fijos. O no, perdón, son móviles también, ¿va? Porque estuve todos. Todo es aluminio, ¿va? Todo se quita y se pone, ¿va? Entonces, estos también se quitan y se ponen. Igual estos se quitan y se ponen todos los hidrantes. Entonces, aquí va a estar no sé cuántas horas, dijimos, tiempo de riego por turno, jóvenes. Ahí está regando. Bueno, a las 4 horas, no sé, 5 horas, lo que sea, 3 horas. Hay que cambiar la posición de ese aspersor ahora. Ahora hay que ponerlo 45 metros abajo aquí con el otro hidrante. Ahí más o menos, ¿sí? Y 45 metros igual este. Hay que quitarlo aquí, ponerlo en otro hidrante que está a 45 metros por aquí. Igual este, hay que bajarlo aquí. Este hay que bajarlo aquí. Y ese sería
el turno 2, pero para que se dé el turno 2, habría que quitar el turno 1, ¿va? ¿Sí? Y abrir el turno 2. Y ese es el turno 2 ahora, miren. No apagué el turno 1. Ahí está, miren, es el turno 2 ahora. El turno 1 ya se acabó. Ahora moví el aspersor para abajo. Acorté la tubería esta, ¿eh? Ya esos tubos que quité aquí ya los debo empezar a armar aquí, ¿eh? ¿Sí? Mientras este aspersor está trabajando, ya los muchachos empiezan a armar con los tubos que quitaron de aquí. Empiezan a armar este, ¿no? Con los tubos que quitaron aquí empiezan a armar este. Y así sucesivamente vuelven otra vez. Ahí se están unas, no sé, 4, 3, 5 horas. Y cuando termina el tiempo, el turno 2, pues hay que quitar los aspersores del turno 2. Y hay que echar punta con los aspersores del turno 3. Ahí se ven. El 1 fue acá. El 2 más o menos fue acá. O sea que toda esta área ya está regada. Esta área aquí ya está regada. ¿Sí? Y ahorita estamos en el turno 3. Terminamos el turno 3. Empieza el turno 4. ¿Y dónde es el turno 4? Ahí, miren. Todavía había una posición ahí. Este sería el turno 4. Toda esta área se regó, ¿ah? ¿Ya? ¿Sí? 4. ¿Y el turno 5? ¿Cómo sería el turno 5? Recuerden que todas esas tuberías que ya quitaron de aquí, los muchachos ya la armaron aquí, ¿eh? Ya está armado. Y por último, quitan este. Y termina con el turno 5. Perdón, con el turno 4. Y prenden el turno 5. Y el turno 5, jóvenes, este que yo les tengo aquí marcado, ¿no? Ese es el turno 5. Ese es el turno 5, miren. Otra vez empiezan. Solo que ya no en el hidrante 17 o en el hidrante 1, sino ya se fueron ahora al hidrante 3, perdón, al hidrante 2, al hidrante 18, al hidrante 15, al hidrante 31. ¿Ya? Entonces tendría este, y este. Y así sucesivamente, este tendría que hacer otra vez sus tubos, mover el aspersor para abajo. Igual estos, para arriba, esto, para abajo. Y no sé si tengo un turno 6 aquí dibujado. Turno 6. Ahí estaría el turno 6, ¿eh? Ya otra vez. En el turno 5 yo tenía la aspersora aquí. Ahora el turno 6, 45 metros más abajo.
aquí, acá. El turno siguiente, habría que quitarlo aquí, ponerlo acá, aquí, igual este, aquí, igual este aquí, y este aquí. El turno 8, ponerlo aquí, ponerlo acá, ponerlo acá y ponerlo acá. El turno 9, habría que ya tener armado esta lateral y empezar aquí otra vez. Luego se baja aquí, luego se baja aquí y luego se baja. Y así. Ese es el ordenamiento. Así es como habría que regar. Si se dan cuenta, este aspersor va a regar todo esto. Todo esto, este bloque. Ese aspersor va a regar todo este bloque. Este bloque y este bloque. Entonces están viendo, el agua está bien distribuido. Así lo diseñó el diseñador. Y como lo diseñó, hay que operarlo, jóvenes. Porque yo les pregunto ahora, ¿qué va a pasar si el proyecto se diseña así? Por ejemplo, yo lo diseñé así, por decir algo. Y viene de aquí a unos años, cambiaron, no sé, a los ingenieros que estaban, que sabían de esto, o se fueron, no sé. Llegó nueva administración. Y entonces, ellos ya no saben cómo trabaja el proyecto. ¿Y qué pasa si de repente ponen los cuatro aspersores juntos aquí? ¿Qué va a suceder, muchachos? ¿Qué creen ustedes? Pérdida de presión de agua. Sí, porque están concentrando todo el flujo en una tubería pequeña, ¿sí? Que no tiene capacidad para llevar todo el caudal de los cuatro aspersores. ¿Qué va a pasar ahí? Están echando mucha agua en un tubo muy pequeño. Se produce una pérdida de carga horrible. No sé si se recuerdan lo que son las pérdidas de energía. Al final, los cuatro aspersores no los va a poder mover. Van a echar unas vueltecitas los cuatro, ¿va? Los cuatro medios se van a mover, ¿va? Van a echar los borbojones de agua, no los va a esparcir como una lluvia, ¿va? ¿Por qué? Porque no tienen presión. ¿Y qué se hizo la presión? Se perdió en fricción. Y es así como viene la gente y dice, ¡ah! No tiene presión esta cosa. Quítale un aspersor vos para que mejore la presión. Entonces, el sistema estaba programado para que trabajara con cuatro cañones. Termina trabajando con dos cañones. Ineficiente, peor todavía, porque este estaba para cuatro cañones y ya vimos no sé cuántos días para 60 hectáreas y todo. Si le bajan a tres cañones, ya no van a cumplir con sus frecuencias de riego, con todo lo que dijimos. No digamos si le bajan a dos cañones. ¿Por qué? Porque los juntaron todos, ¿va? ¿Por qué? Porque la hidráulica no perdona. Si ustedes le meten toda el agua en una tubería, solo ahí hay salida de agua. Hay mucho caudal para un diámetro muy pequeño. ¿Y qué les dijeron eso? ¿Qué les dijeron cuando eso pasaba en hidráulica? Pues mucha agua en un pequeño tubo, mucha pérdida de producción, una gran pérdida de energía. Ya no va a poder mover los cuatro cañones. Quita un cañón, le dicen al trabajador, ¿no? Quita, mejoró un poquito, dice, va. Proba, quita el otro. Ya se quedan con dos cañones, ¿no? Medio trabajando, porque tampoco esta tubería lateral estaba diseñada para trabajar con dos cañones, solo con uno. Entonces, este es el movimiento del,
del riego por cañón, jóvenes. Esos son los principios. Y de la distribución de los cañones, cada cañón ustedes le tienen que asignar un bloque de riego, cada cañón. ¿Sí? No me van a juntar los cañones para que vayan. Si muchos jóvenes aquí pueden poner dos, va. Si fueran dos jóvenes, pues entonces uno y otro aquí va, trabajarían dos cañones juntos. Aquí va. Entonces solo trabajarían dos laterales. Pero si lo diseñaron hidráulicamente con dos cañones por lateral. Ahí vamos a ver más adelante, cuando veamos el diseño hidráulico, van a ver de que cambia los diámetros de esta lateral. Si yo lo diseño solo con un cañón o lo diseño con dos cañones, el diámetro me aumenta. Pero si así lo diseñaron, está aceptable, jóvenes, porque así lo diseñaron. Incluso si lo diseñaron con los cuatro cañones y ponen un tremendo diámetro de tubería lateral aquí, pues hidráulicamente les va a trabajar bien. ¿Pero qué va a pasar? Un proyecto carísimo, ¿ah? ¿Por qué? Carísimo y difícil de operar, ¿va? Carísimo porque todas las tuberías van a ser de grandes diámetros. Y el pobre trabajador, pucha, a ver cómo va a hacer para mover esos tubos de 10 pulgadas, 12 pulgadas. Entonces, eso, por eso es de que no podemos concentrar el flujo. ¿Alguna duda, jóvenes? Aquí termino el riego en cañones. No sé si tienen alguna duda. Más o menos me siguieron. Sí, Inge, ahí vamos. Bueno. Pero ahí le ponen coco, pues, jóvenes. Ahí estudien estos movimientos que les dejé ahí en el CAD. Miren, si hubieran sido cinco cañones, jóvenes, yo hubiera tenido que cambiar el diseño, el trazo del proyecto. Hubiera tenido que hacer cinco bloques de estos, ¿verdad? Porque recuerden, un cañón es para un bloque, ¿no? ¿Eh? Cañón por bloque. ¿Ok? Bueno, muchas gracias entonces. Nos vemos mañana. Mañana todavía tenemos clases. Vamos a empezar otro tema. ¿Estamos? Buenas noches a todos, jóvenes. Buenas noches. Feliz noche, Inge. Buenas noches.